prestóme a disfrazar de Manuel Murguía. Manuel Murguía era un escritor de Arteixo. Sabía moitas cousas de xente que viviu en Galicia en moitos anos, miles de anos. Escribiu un conto dun neno que foi á escola un día. As nenas e nenos de clase riron del porque falaba en galego. Sonia, que faz vestida de señor? Son o señor Murguía, don Manuel Murguía. Manuel Murguía, o que casou con Rosalía de Castro. Puxen o sombreiro de copa, xa ves que elegante estou. Murguía levaba sombreiro de copa como os señores antigos. Dacha risa. Pareces un mago. Ei, Sonia, vas facer maxia? ¡San Manuel Murguía! ¡Un escritor de Arteixo! ¿Verdade que parece un mago? ¿Sabe sacar un cuello da chisteira? ¿Es un hipopótamo? ¡Non son un mago! ¡Son un señor antigo! ¡Un escritor que se chama Manuel Murguía! Escoitade o conto que vos vou contar. É un conto que escribiu él. Sonia, fai maxia. Fai un truco de facer desaparecer unha cousa. Unha vez vin un mago no circo que facía desaparecer unha galiña. Ou, que diga, unha pomba. Eu vin. Un mago fixo desaparecer un lagarto e despois converteu un dinosauro. Pois eu vin outro mago que facía desaparecer unha formiga e despois convertía a formiga en elefante. ¡Calade coa maxia! Vou contar o conto de Murguía. O do neno que foi á escola e riron del porque falaba en galego. Este conto sucedeu hai moitos anos, cando nas escolas de Galicia os mestres e os escolares só podían falar en castelán porque o galego non estaba permitido. Escoitade, entrou un neno na escola. Era un neno da aldea que non falaba castelán e o mestre preguntoulle: ¿No traes tus libros, hijo mío? Señor, esquecéronme, respondeu o proviño tremendo, e todos os demais nenos botáronse a rir del. Burlábanse por dicir esquecéronme e non se me han olvidado. Pois se riron del por falar en galego, puídolles falar en ruso. Esmarov, Popov, señoros, Pipov, Skalofov. Xa vos dixen que este conto pasou hai moitos anos, cando nas escolas de Galicia non estaba permitido falar en galego. Pois na miña escola somos todos da aldea e falamos todos galego. Pero este conto pasou hai moitos anos, xa vos lo dixen, xin. E antes non deixaban falar galego na escola. Sigo contando. Un mestre reprendeu as nenas e os nenos da clase porque él, aínda que falaba castelán na escola, era moi amante do galego. E díxolles as nenas e os nenos que acababan de rir: Hijos míos, ¿cuál es la falta de este inocente para que os burléis de él? No sabe castellano y habla en la dulce lengua de su tierra nativa, en la lengua en la que hablaron sus abuelos. Na miña aldea falamos todos, todiños o galego. As miñas amigas, os meus amigos, a miña nai, o meu pai, as miñas aboas, o meus avós, o papagallo da nosa veciña tamén fala galego. Bos días, bos tardes, bos noites. E o papagallo da túa veciña non sabe falar ruso. ¡Calade! Deixademe contar o conto. O mestre falou con moito cariño o galego porque era a lingua na que falaran os nosos tatarabós, os nosos bisavós, os nosos avós, os nosos pais, dixo o mestre. Sabed, niños, que el gallego, cuyas armoniosas palabras excitan vuestra risa, es una lengua en la que puede expresarse con más dulzura, con más suavidad, con más cariño que ninguna otra, todos los pensamientos y todas las ideas. Sí, o galego es muy doce. Escoitade. ¡Azucre! ¡Marmelo! ¡Xea de laranxa! ¡Leite frito! ¡Filloas con nata! Sí,
también es muy suave. Área fina. Cabelo de meniño. Osiño de peluche. Ay, Deisa, déjame contarlo con todo de murguía. No me interrumpades tanto. Ay. Después, un maestre contóse también de dónde viña esta lengua tan armoniosa, tan doce, tan suave y tan cariñosa. El gallego es uno de los que en España conserva más puro su origen latino y en el cual se advierte a cada paso las huellas poderosas de los antiguos idiomas célticos que se hablaron en Galicia antes y durante la dominación romana. Yo tengo una amiga romana, y de Roma. Ven pasarlo verán a mi aldea, porque Anaí es de mi aldea, pero casó con un italiano de Roma. Pues yo tengo una amiga rusa. ¡No me interrumpades! O mestre contóle esas nenas y os nenos de su clase a historia de la lengua galega. Formóse el gallego antes que el castellano y llegó también a su perfección antes que este. Es su padre, como lo es del portugués. En gallego escribió sus cánticas el inmortal monarca castellano don Alfonso X, llamado el Sabio, y muchos otros poetas de aquellos tiempos. A mí también me llaman o Sabio, y Braulio o Sabio, y igual que o rey don Alonso, porque inventé una nave intergaláctica para navegar por el espacio buscar extraterrestres. Yo también inventé un submarino furador. Un submarino que fura o fondo do mar y llega ao centro da terra. Llámanme Jim a Sabia. ¡No me interrumpades! Cuando mestre acabó de contar, estaba toda a clase atenta y calada como un peto. Y no se oía ninguna mosca en el cuarto. No se oía una mosca. Pues muy calados estaban, porque las moscas no fan ruido ningún. Voan en silencio, caladiñas, caladiñas, caladiñas. Claro, los que fan ruido son los moscón. ¡Deixa de me contar! Entón, o mestre aproveitó para dar un consejo. Amad el idioma en el que hablamos todavía. El pueblo que olvida y escarnece su idioma. Ese pueblo dice al resto del mundo que ha perdido su dignidad. Oye, Sonia, en esa escuela, ¿cando acaba clase? ¡Cando acabe o conto! ¡Escoita! Ao rematar a escola, as nenas e nenos saíron seguros de que nunca máis ían rir da lingua que falaban xa os seus tataravós. E moito menos do aldeaniño que dixo esquecéronme. O mestre aínda continuou falando. Que non os cause risa oír hablar como hablaron vuestros abuelos. Si hai algo que aquí deba excitar vuestra hilaridad, no es la santa ignorancia de este aldeanito, sino la imprudente carcajada del hijo de las ciudades, que no conoce que acaba de reírse de sí mismo. Oye, Sonia, gústame a boina do neno do conto, muy elegante. Voy a poner una. Sí, es chulísima. Yo también voy a poner una. Pues a mí gústame más el sombrero de copa de Manuel Murguía. Es muchísimo más elegante. Es que quiero meos libros.